Hay pasajes que siempre hemos recibido con el objeto de completar a lo que falta a nuestra fe, con el objeto de edificarnos espiritualmente, con el objeto de iluminar la conciencia para que la palabra de Dios ilumine nuestro camino y no andemos como las personas que viven lejos de Dios, en tinieblas, palpando como ciegos y luego caen en pozos de depresión, en pozos de desesperación, del cual se hace imposible salir porque es un pozo en donde una persona cae que no está hecha con la fuerza del brazo humano, si nosotros hacemos un pozo ciego con la fuerza nuestra salimos, pero del pozo de la desesperación si no te saca Dios, no te saca nadie. Y es muy importante, es vital para nosotros, es imprescindible, no podemos prescindir de su palabra. Por eso es que sacrificamos los días domingo, los días sábado para poder recibir la luz bendita y gloriosa de su palabra pero hay pasaje que eh, yo en el estudio de las escrituras por ahí en la inexperiencia porque yo no soy teólogo no 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 llegué a la iglesia como teólogo el señor me llamó yo me turbé porque no sabía nada de lo que esto significaba y, y después no dudé por incredulidad de que si dios nos llama es poderoso para preparar el que llamó entonces ahí comenzamos no es cierto recibiendo dones sobrenaturales y en el estudio, me agarró pasión por la lectura de las escrituras, pero hay pasajes que me marcaron, de los cuales nunca me pude olvidar. Y este que le quiero compartir con ustedes es uno de ellos. Yo ruego que cuando lo leamos podamos tener la revelación de lo que estamos leyendo. Porque si tenemos la revelación de lo que estamos leyendo, nadie puede quedar apático, nadie puede quedar serio, nadie, ninguno, no puede decir gloria a Dios. Mire lo que dice. Segunda de Tesalonicenses este capítulo 2, verso 13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para, escuche, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Yo cuando lo, lo, lo leí un montón de veces, pero cuando entendí, dije, ¿cómo? ¿Estoy leyendo bien? Vamos de nuevo. Os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesús. Nosotros, alcanzarla. La gloria es la belleza moral de su vida. La gloria no es que Él dice y las cosas fueron. La gloria no es que resucitó a Lázaro. Ese es su poder, pero su gloria es su vida. La belleza moral de su vida que hace que sea lo que Él es. Dios es amor. ¿Mm? Y que nosotros, en nuestra condición que estábamos, haya Dios preparado algo para que nosotros podamos alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es tremendo eso. Es tremendo. Pero vemos que este mismo pasaje eh, lo dice, que eh, sin obediencia a la fe no hay frutos. Sin obediencia a la fe no hay crecimiento. Sin obediencia a la fe no hay santificación. Por eso dice en el verso 12: Nos haya escogido desde el principio para salvación. Y dice salvación. No dice solamente cuando creímos a Cristo nos bautizamos y terminó todo. No. Dice salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La fe implica obediencia. Porque sin obediencia no hay santificación sin obediencia, no hay frutos. cuando cristo venga, no tenemos que estar llenos de dones, sino llenos de fruto de justicia. y él viene a buscar fruto, no viene a buscar dones. los dones nos pusieron la mano un día y lo recibimos, pero el fruto es algo que se desarrolla. es una conquista. es un proceso de madurez. y sin obediencia a la fe, ninguna de estas cosas se alcanzan. sin obediencia a la fe, no hay santificación y sin santificación no hay ciudad celestial. y la salvación incluye todo, incluye todo esto. Amén. Y santificación eh, tiene que ver con ese glorioso proceso, que a veces puede ser lento o bueno, en alguno puede ser más rápido, del alejamiento del, de la forma de vivir que teníamos cuando estábamos en el mundo y, y, y el conocimiento de la forma de vivir en el reino de Dios. Eso es santificación, es ese proceso. La santificación es en realidad también, podemos decir, vencer con el bien el mal. La santificación también es, podemos decir, aprender a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y aprender a vivir justa, sobria y piadosamente. Eso también es santificación. Ahora bien, ¿cómo se logra esto? Porque es muy hermoso, es muy precioso explicarlo, pero ¿cómo se logra? Lo vimos ayer. Tito 2.11. También un pasaje que cuando lo leí un día y lo entendí... Eh, eh, me quedé como que me dieron un golpe en la mente, me daban vuelta las ideas, digo, estoy leyendo bien, esto está bien, lo que entendí bien, y miré otras versiones y dicen lo mismo. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, que no hay distinción de sexo, distinción de edad, distinción socioeconómica ni académica. A todos los hombres la gracia de Dios se ha manifestado, estaba oculta. Se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, aprendamos a vivir justa, sobria y piadosamente. Acá chocan todos aquellos que dicen, muy linda la palabra, pero que ahora yo quiero que la pongan por obra, para ver si me sigo congregando en este lugar. Y acá vemos claramente que Dios no dice eso. Dios quiere que aprendamos. Y la gracia de Dios se ha manifestado para que nosotros podamos aprender. Algunos van a aprender más rápido, otros les llevarán un poco más de tiempo. Pero Dios nos ha enseñado a soportarnos con paciencia. Los fuertes deben soportar la flaqueza de los débiles, porque, como escuchábamos el otro día, un ladrillo en la pared tiene unos cuantos arriba que tiene que soportar, pero tiene unos cuantos abajo que lo están soportando. Y nosotros somos una piedra preciosa en este glorioso edificio, que es la iglesia del Señor. Amén. La gracia de Dios se ha manifestado. Ahora, enseñándonos. Ahora volvemos de vuelta a la necesidad de la obediencia a la fe. ¿Por qué? Porque la gracia enseña y lo afirma. El tema es quién quiere aprender. Porque que lo que la gracia enseña no significa que yo aprenda. Pero si yo me someto a la disciplina, si yo me someto a la obediencia a la fe, voy a aprender lo que la gracia de Dios enseña. Y eso es el, lo que me encamina a alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo explica también: que los ministros fueron puestos para la edificación de los santos, para que todos lleguen al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. En otro lado, también dice: para que seáis plenamente capaces de comprender primero y de conocer, y dice plenamente, comprender y de conocer con todos los amados hermanos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿No es tremendo eso? Impresionante. Nos quedamos así y decimos, "Pero parece como que no podemos silvanar palabras." Y el verso siguiente dice, "Quédate tranquilo, al que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que sabemos pedir o entendemos, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Qué tremendo la gracia de Dios. ¿Cuándo vamos a, ¿Hasta cuándo vamos a estar aprendiendo algo más acerca de la gracia de Dios? La palabra es inescrutable y la Biblia habla. De eh, los tesoros, las riquezas inescrutables del Evangelio de Cristo. Sabemos que la gracia de Dios es un favor inmerecido y ayer explicábamos también: es un favor, un regalo, un favor. Una persona puede eh, trabajar para mí, termina el horario de trabajo y cuando termina el horario de trabajo, le digo: no me haces un favor, no me compras algo en la esquina, no me barres afuera está fuera del horario de trabajo, o sea, no va a cobrar por lo que hace, ya terminó de trabajar. Me, le estoy pidiendo un favor. Si me lo hace, no cobra, porque es un favor. Bueno, de la misma manera, Dios nos hizo un favor tremendo que nosotros no merecíamos y tampoco lo tenemos que pagar. La gracia, la gracia de Dios. Pero también por otro lado, la gracia de Dios es una revelación tan tremenda que el hombre y la mujer de Dios tiene que responder con obediencia a la fe a semejante regalo. Por eso la necesidad, no porque algo nos apremia, sino por el descubrimiento, por la revelación de lo que esto significa, alcanzar nosotros la gloria de nuestro Señor Jesucristo con lo que éramos, enemigos de Dios, alejados de la ciudadanía de Israel, sin Dios, sin promesa en el mundo, aún puede haber... Una hermana representando su familia hoy acá, y por el hecho de la hermana estar acá, a diferencia del Antiguo Testamento, santifica a su marido, pues de esa manera sus hijos son santos, si no de otra manera serían inmundos. Así que mire lo que pasa con un matrimonio que está lejos de Dios. Y lo dice Dios, no lo digo yo. De la misma manera, ser si un hombre representante de su familia. Y la mujer no quiere saber nada. Sin embargo, Él santifica a su esposa y a sus hijos, pues de otra manera serían mundo mientras que ahora son santos. ¿Cómo no responder a, a, a semejante regalo, a semejante revelación? No la podemos pagar, pero tenemos que responder con obediencia a la fe si es que nosotros verdaderamente hemos entendido. Porque las promesas de Dios no las dice el Señor y son gratis. Pero el cumplimiento de las promesas no son gratis, son recompensa. Por ejemplo, Abraham le dijo: eh, Te voy a hacer padre de muchedumbre de gente. Una promesa. Abraham creyó. Fue gratis, o sea, el plan de la promesa, o sea, algo dio Dios vio en Abraham y le quiso hacer este regalo. Y dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser lo que Dios le había prometido. Porque si no hubiese creído, le hubiese dicho al Señor, por cuanto no creíste lo que te dije, ¿eh? y nosotros vimos cómo Dios castiga la incredulidad peor que otras cosas. Después vino el sacrificio de Isaac, y Abraham se fue obedeciendo a la fe. Estaba convencido que si lo mata el Hijo de Dios, lo va a resucitar de los muertos, y ya se lo había dicho a sus criados. Un hombre que estaba respondiendo con obediencia a la fe, viento se le dicho, sal de tu casa y de tu parentela, obedeció por la fe a Dios sin saber a dónde iba. Dios le hizo la promesa, fue gratis, pero el cumplimiento de la promesa fue una recompensa, es porque él obedeció a la fe, llegó a hacer lo que Dios le había prometido. Y nosotros tenemos promesas mayores que él, porque Dios no nos dijo que vamos a tener un hijo. Si alguien por ahí no puede tener un hijo, Dios puede hacer un milagro y se lo da, pero esto va más allá. Las promesas que nos hizo a nosotros no se las hizo a Abraham. Acá nos está diciendo que el Evangelio se ha manifestado, pero yo pensaba, mire, no me quería congregar porque digo, no, voy a la iglesia, no se puede tomar café, no se puede fumar, no se puede escuchar música. Yo pensaba que Dios, si venía a la iglesia, me iba a quitar eso. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, dice el salmista. Hasta que entré a su presencia y entendí. Ahí todo cambia. Ahí se produce una renovación del entendimiento. Ahora, ahora, no, ahora me encuentro que no es, no es lo que yo pensaba. Es otra cosa muy di, distinta. El Evangelio nos ha sido dado para que nosotros tengamos la oportunidad de alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros creemos y nosotros queremos y nosotros gritamos, Señor, sea así, pero sin obediencia a la fe no lo vamos a lograr. La promesa es para yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. La promesa es para todos, pero la van a alcanzar los que obedezcan a la fe, los que creyeron, los que se persuadieron. Aquellos a los cuales los argumentos de la sabiduría humana o de las palabras persuasivas de humana sabiduría te llenan de argumentos y a veces no sabemos cómo responder, pero nosotros como habrán, ¿eh? sabemos que las palabras, las promesas de Dios están grabadas con fuego adentro de su corazón. No sabemos cómo Dios lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer. Podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Es imposible, ¿cómo puede ser? Sí, Dios dijo que podemos ser llenos y estoy bloqueado, estoy convencido. No dudo por incredulidad. Gloria a Dios. Verso 28. Y entrando el ángel donde ella estaba... Es, 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 es un tema hablar de María porque la imagen que la Iglesia Católica hizo de María... Hizo también que la iglesia evangélica se aleje un poco de la imagen de María. No, no me hablen de María, no me hablen de María, por eso la iglesia católica la puso allá arriba. Pero lo que la iglesia católica hizo de María, María no tiene la culpa. María acá es una mujer creyente ejemplo que se ganó un tremendo favor de Dios. Y nosotros tenemos que mirar como a una hija de Dios como a una mujer que se comportó como tenía que comportarse y jamás ocupó el lugar que Dios no le dio, porque cuando la vinieron a ver a ella, ella dijo, no, hagan todo lo que Él dice, Él es el enviado. Ella en eso no cometió ningún error. Significa que posiblemente y seguramente haya mucho que aprender de María. La imagen que la Iglesia Católica haya hecho de María a nosotros no nos incumbe. Nosotros sabemos que acá está constituida como un ejemplo y que podemos sacar cosas que podemos aprender. Verso 28, y entrando el ángel donde ella estaba, le dijo, salve, muy favorecida. Tremendo. No le dijo favorecida, le dijo, más que favorecida. Eso es lo que dice la traducción original. O sea que hay un montón de gente favorecida por Dios. Aparte está María, que es más, eh, eh, que es más favorecida que todos los favorecidos que fueron favorecidos. Eso es lo que significa. Salve, muy favorecida. Epa, ¿cómo serán las palabras que dijo el ángel? Que en lugar de turbarse porque se le presentó el ángel, tendría que haber caído muerta, como le pasó a Daniel y a otros. Cuando le vi, caí como muerto. No era cualquiera, no era cualquiera, era Gabriel, un arcángel, a cargo de los mensajes de Dios. Miguel otro, a cargo de los ejércitos celestiales de Dios, tremendo personaje, Gabriel, se le aparece y, y, y sin embargo ella se espantó por las palabras, no por la presencia del ángel. Pero son tremendas las palabras que le dijo. Nosotros por ahí podemos no llegar a interpretar lo que esto significa, pero en el estado de la situación espiritual de Israel, era tremendo lo que le dijo. Salve, le dijo, muy favorecida. Muy favorecida, ¿para qué? Y la verdad, encuentro que en todo Israel estás a la altura de poder cumplir una misión que te quiero dar. No se la puedo dar a cualquiera. Estuve mirando, porque Dios observa la vida de todos, y encontró algo en ella. Por eso la llama. De todas las favorecidas vos sos más favorecida que el resto. Qué tremendo ser más favorecido que todos los que en el pueblo de Dios fueron favorecidos. ¿Para qué? Para cumplir una misión. Estás a la altura, en realidad, de lo que le está diciendo. Estás a la altura de cumplir una misión que muchas favorecidas no la pueden cumplir. Tremendo lo que le dice. El verso eh, 29 dice, bueno, ya eso, eso lo explicamos, Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué forma de saludo es esto? Porque ellos estaban acostumbrados a decir, shalom, paz, Dios te bendiga. Sin embargo, aparece el ángel y le dice, salve, muy favorecida. Se turbó por las palabras porque realmente a veces cuando nos pasan la desgracia todos tenemos costumbre de decir, ¿por qué a mí? Y por ahí podemos pensar, ¿por qué no a vos? ¿Por qué a otro? ¿Pero y por qué a mí? ¿Qué hice yo? Pero nunca pensamos que muchas veces estamos viviendo una vida que a Dios no le agrada. Y siempre que vivimos una vida que a Dios no le agrada, no te puede ir bien, te va a ir mal. Entonces no digas por qué a mí, es normal lo que te está pasando. Porque estamos, ¿no es cierto?, viviendo una vida que a Dios no le agrada. Entonces no tienes por qué decir por qué a mí. Pero ella no dice, ¿por qué a mí? De algo malo que le pasó. Sino que es tremendo lo que dice. Porque dice, ¿por qué a mí? De algo bueno que le pasó. Qué tremendo poder nosotros encontrar el secreto del por qué Dios nos bendice de la manera que nos bendice. Que nosotros podamos decir, ¿por qué a mí? No porque me pasó algo malo, porque ya sabemos sino porque me pasó algo bueno. ¿Por qué a mí? Se turbó por la magnitud de las palabras, porque en realidad no hay mucha información de María, pero ahora vamos a ver eh, eh, cómo era ella. Entonces decimos, ¿por qué a mí semejante bendición? Y le da la respuesta, dice el verso 30. Entonces el ángel le dijo, bueno, mira, te explico, o sea, no temas, has hallado gracia, le dice, has hallado gracia ante los ojos de Dios. Entonces, nosotros decimos, has hallado gracia ante los ojos de Dios. Gracia. ¿De dónde lo sacó? Si sí, ellos estaban bajo la ley. Ahora bien, si ella halló gracia, luego entonces significa que la estaba buscando. Porque ¿cómo va a encontrar algo que no busca? Si Dios dijo, Dios dijo, buscad y hallaréis, llamad. ¿Y si os abría? ¿De dónde lo sacó? ¿Era entonces una adelantada? Entonces por eso le dijo, salve muy favorecida, y era una adelantada y va más adelante que los demás. Le dice, has hallado gracia, se ve que la buscaba. ¿De dónde la sacó? ¿Cómo lo descubrió? Mire lo que dice Daniel. Capítulo 9, verso 12. Y él, hablando de Dios, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Israel, contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender su verdad. Qué tremendo aquello que convierten en libertinaje la gracia de Dios y por ahí piensan en su corazón: pequemos porque la gracia abunda. Muchos cayeron en este error y hoy muchos están sumergidos en ese error. Total, la gracia de Dios nos favorece. Total la gracia de Dios abunda, pero Tito dice que la gracia de Dios no es para eso. La gracia de Dios no es para tener libertad para hacer lo malo, total la gracia de Dios te cubre. No, dice que la gracia de Dios justamente es lo contrario. Se ha manifestado para que podamos aprender a renunciar a la impiedad y a vivir como a Dios le agrada. Y esto ya lo sabían también. No hemos implorado el favor de Dios, si hubiéramos implorado el favor de Dios, si hubiéramos buscado el favor de Dios, lo hubiéramos hallado, y si lo hubiéramos hallado, hubiéramos entendido la verdad, y si hubiéramos entendido la verdad, nos hubiésemos encarrilado en su palabra y todo andaría bien. Y cuando todo te anda bien, diciendo, ¿por qué a mí? Y es que has hallado gracia. O sea, Dios te dio lo que buscaste. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Decíamos que no hay mucha información acerca de, de, de María, pero podemos sacar algo cuando va a visitar a Elizabeth. Elizabeth eh, ni bien la vio a María que la fue a visitar. En el verso 42 del mismo capítulo dice eh, que Elizabeth. Clamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ya lo sabía. Bendita tú entre las mujeres. En el verso 45 le dice, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le ha dicho el Señor. Ella está hablando de cómo era ella. ¿Por qué no les aprovechó a los hebreos el oír la palabra de Dios? Porque no iba acompañada de fe en lo que la oían. Obediencia había menos. Sin embargo, Elizabeth le dice: Llegaste, bienaventurada, bendita entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Y eso es porque creíste lo que el Señor habló por medio de su palabra. Ahí ya está dando rasgos de su carácter. No era igual que cualquier judío, porque la mayoría no creían. Sin embargo, esta sí. Y después dice María en el verso 46. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Lo que sabía ellos no sabían los fariseos. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacío, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Se ve que la tenía clara. No era cualquier mujerzuela. Sabía bastante. No es solamente que creyó en el medio de un pueblo incrédulo, sino que, aparte, ahí vemos por qué halló gracia. Salve muy favorecida. Pero ¿y cómo? ¿Y por qué a mí? Porque has hallado gracia. ¿Y cómo es que he hallado gracia? Y mire cómo era. Había creído cuando nadie cree, cuando la incredulidad se había apoderado del pueblo. Y aparte, con lo que dice. Se ve que sabía, no sé si mucho, pero sabía bastante, sabía más que los fariseos. Se ve que estaba preparada. Se ve que tenía discernimiento. Se ve que sabía que lo que estaba pasando no solamente era un milagro, era más que un milagro. Era el cumplimiento de una promesa que Dios le había hecho al pueblo de Israel. Era algo tremendo. Pero destaca que es lo que nosotros tenemos que ver. La conducta o el resultado de la humildad de ella, dice, ha mirado la bajeza de su sierva. Y ahí no está agrandando ni achicando nada, está mostrando cómo realmente era. Porque cuando vio al ángel con una bendición para ella, no actuó con soberbia diciendo, bueno, al fin una, che, bien, una vez me contestó Dios, era hora, era hora que yo reciba un regalo de Dios. Lo dijo así reaccionó con humildad. Porque Dios da gracia al humilde, pero al soberbio lo resiste. Al que se queja, al que murmura, al que piensa cuando le pasan las cosas malas, ¿por qué a mí? Pero no mira la conducta que tiene para con Dios. Y nombra muchas veces la palabra soberbia y humildad. Y justamente... Fue la humildad la causa por la cual recibió lo que buscaba. Se ve que se estaba moviendo en la dimensión de la fe. Porque por la ley no se podía jamás lograr nada de lo que María tenía. Evidentemente, se estaba moviendo sin saberlo. Dentro del misterio que a través de los siglos y las edades había estado oculto, que a nosotros fue manifestado y ellos no siquiera sabieron dónde supieron dónde se movía, como pasó con David, que se movía en la fe sin conocer este misterio que ahora fue revelado. Por eso halló gracia y al hallar gracia, al hallar gracia resulta ser muy favorecida entre un montón de gente que Dios también podía bendecir. Gloria a Dios. Porque le dice también algo tremendo: le dice, bendita tú entre las mujeres. Y no era la única mujer bendita, había un mo montón de mujeres benditas. O sea que se ve que estaban todas las mujeres benditas y después estaba ella, bendita entre las benditas. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Porque no era la única persona bendita, había muchas personas benditas. Pero ella era bendita, era bendita entre las benditas. O estaban todas las benditas y estaba ella también. Qué tremendo. La clave es que halló gracia. Y el secreto es la forma que la fe le estaba dando a su conducta a la humildad. Hubo muchos muy favorecidos, pero en la Biblia hubo muchos favorecidos, pero hubo algunos que fueron más favorecidos, como Josué, como David, esos fueron benditos entre los benditos. Esos fueron más favorecidos entre los favorecidos, porque no eran las únicas personas bendecidas en Israel, pero esto se notaba, despuntaban, estaban más arriba, eran muy favorecidos, ni hablar de José. José, ya de chiquito, era más favorecido que los hermanos que fueron favorecidos, porque cada hermano tenía una bendición, cada hermano tenía una promesa. Pero José estaba más favorecido que sus hermanos. Ya el padre le hace una túnica de colores. No la tenía nadie la túnica de colores. Se andaba paseando ahí, José con la túnica de colores, y los otros enojados como los chicos, que por ahí le compra una cosa a sus hijos y a otro le compra dos y el otro queda enojado. ¿Y por qué le compraste dos a él y a mí me compraste una? ¿Por qué le compraste zapatillas? Yo tampoco tengo zapatillas. ¿Por qué no me compraste a mí también? Y esto reaccionaron igual. ¿Por qué le hiciste una túnica de colores si nosotros no tenemos túnica de colores? Y encima yo soy el primogénito y este es uno de los más chicos. Y, y, y ya se quedaron con bronca, ya se quedaron con bronca. No termina ahí. Para que agarren más bronca todavía, aparece José mismo. No es que otro soñó, él sueña su propio sueño de bendición. Vio que a veces suena feo. Una cosa es lindo, que otro sueñe algo lindo por mí, y otra cosa es que los sueños lindos salgan de mí para mí. Y este soñó él. Dijo: Soñé que las estrellas, el sol y la luna se postraban ante mí. Hasta el padre dijo: Pará un poquito. Para un poco, hermano. ¿Qué acaso también tu madre y tu padre nos vamos a postrar a ti? Más bronca todavía le agarró a los otros, al punto que decidieron matarlo. No lo mataron, porque los hermanos más grandes dijeron: no, 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 no traigamos sangre inocente sobre nosotros. Hagamos una cosa: echémoslo en un pozo, rompamos esa túnica de la cual él se está gozando y, y alardeando adelante nuestro. Y vamos a mancharla con sangre de animal y, y, y vamos corriendo a decirle a nuestro padre, he aquí la túnica de tu hijo, alguna bestia mala lo agarró y murió. ¿Qué hacemos? Vamos a venderlo de esclavo, al ganador, a este, al ganador, al bocón, al que dice que nosotros nos vamos a postrar a él, vamos a venderlo a los esclavos. Vamos a venderlo como esclavo. Y lo vendieron, pasaba una caravana y lo vendieron como esclavo. Pero como él estaba muy favorecido. Fue a parar a un mercado donde, justo por casualidad, pasa Potifar, el general del ejército egipcio. Y entre todos los esclavos lo miró a José, le dijo: che, ¿Este cuánto vale? Sí, lo quiero comprar. ¿Quién le iba a decir que no? Al general del ejército egipcio, ¿quién le iba a decir que no? Lo vendieron como esclavo, pero fue a parar a la mansión de Potifar y Potifar lo miraba que José sabía cosas que él no sabía y ¿Sí? qué sabe leer plano sí y como si vos sos un esclavo cómo sabe leer plano y bueno yo sé leer plano y yo no lo sé leer yo sé ¿querés que te haga la obra y ahí alcanza el favor de Potifar y lo pone como capataz de toda su casa ¿Por qué porque estaba muy favorecido por Dios lo quisieron matar, Dios no lo permitió, lo entregaron como esclavo. Como esclavo fue bendito entre los esclavos. Había un montón de esclavos y esclavos benditos, pero él era bendito entre los benditos. Halló gracia ante los ojos de Potifar, pero después también halló gracia ante los ojos de la mujer de Potifar. ¿Qué tal se ve que lo miraba pasar? Dijo, y este palomito. Y todos conocemos la historia. La perversa hasta la ropa le sacó. Y este fue acusado de violación terrible. ¿eh? Lo metieron preso. Y fue a parar preso. Y estando preso, José fue jefe de los presos. Porque entre todos los presos benditos, él era bendito entre los presos. Y enseguida se notó que lo que tocaba florecía. ¿Por qué? Porque estaba muy favorecido. El imperio romano, la maldad de los judíos, no pueden privar lo que Dios te quiere dar. Este mundo que estamos viviendo, las cosas que están pasando, la maldad que se multiplicó, el diablo que era una serpiente y se transformó en un dragón, no puede parar la bendición que Dios puede derramar sobre tu vida. Alabado sea su nombre. Y eso es hoy, hoy. No importa lo que la maldad se haya multiplicado, lo que importa es la relación que nosotros cultivamos con nuestro Dios, que es resultado de nuestra humildad. O sea, que vayamos a su presencia, cerremos las puertas, lloremos a su presencia, hablemos con Él. No actuemos como arrogantes, como soberbios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no me dijeron a mí? ¿Cómo no me llamaron a mí? Porque Dios resiste a los soberbios. Pero da gracia a los humildes. O sea que si actuamos con humildad vamos a estar siendo destilados con algo que ahora lo necesitamos mucho. 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 Buscar eso que podemos hallar, que ya hemos recibido y estamos. La gracia reina, dice la palabra de Dios. Pero ¿para quién reina? Para los que creen. Porque los que no creen nunca consiguen nada, van de mal en peor. Van para atrás, nunca van para adelante. Pero este lo que tocaba florecía. Lo quisieron matar, no pudieron porque Dios lo había favorecido. Lo vendieron como esclavo, fue bendito entre los esclavos. Lo metieron preso, fue bendito entre los presos. Hasta que lo llevan delante de Faraón, interpreta el sueño de Faraón y lo pone como segundo de Faraón. Lo único que no pudo hacer es sentarse nunca en el trono de Faraón, pero casi, casi. Hasta Faraón sabía que José era mayor que él. Y llegó el día. Con hambre llegaron sus padres y sus hermanos y se tuvieron que postrar ante él. Nunca se hubiesen imaginado. Los años habían pasado. Era José. Sin embargo, miremos la conducta de José. Ustedes, mirá, ahora, ¿sabe qué? Mirá dónde estoy, amigazo. Mira dónde estoy, soy segundo de Faraón. Ay, ¿qué voy a hacer con ustedes ahora? Ahora sí, ahora me toca a mí. Esta gente vinieron como espía, no, Señor, no somos, sí, vinieron como espía. Pero en un momento, ¿no es cierto?, afloró en él la fe y la conducta que a Dios le agrada. Y los reunió a sus hermanos y los abrazó y se echó a llorar abrazándolo. Y le dijo, yo soy José, vuestro hermano el que vendiste. Se querían morir los otros. Pero yo sé que esto lo hizo Dios para salvar a nuestra gente. Por eso Dios le había dado lo que le dio. Por eso había sido muy favorecido porque estaba a la altura de la circunstancia. Hoy Dios quiere que las iglesias... Las de él, las que él abrió, estén llenas, que estén rebalsando de gente para poder suplir la necesidad, pero los que estamos a cargo tenemos que entender esto. Dios nos lleva a nosotros por este camino. Nuestro ministerio no va a crecer por milagros, señales y maravillas que de cierto Dios hace en medio nuestro. Ayer contaban, hermano, un testimonio de que se sanó cuando estábamos orando, pero el crecimiento Dios nos va a dar a nosotros por el desarrollo del amor, por la calidad de vida. Gloria a Dios. Así que pastores benditos hay un montón, pero seguramente que hay pastores benditos entre los benditos pastores. Siervas de Dios bendita entre las siervas. Albañiles, bendito entre los albañiles. Profesionales benditos entre los profesionales, que son benditos también. y esa es la clave la humildad y la búsqueda que sabemos que no nos podemos quedar quietos hasta que no estemos manifestando la conducta que a dios le agrada tenemos que andar como perro rabioso señor no quiero alquilar el balcón y ver mi propia destrucción por qué me tengo que sentar a ver que no puedo alcanzar nada no no se puede quedar no puede ser cobarde, los cobardes encabezan la lista de los que van al lago de fuego, tenemos que hacer algo. Y lo que ellos lograron, lo lograron porque hallaron gracia. Se ve que la buscaban y se ve que entendían lo que la gracia significaba. Se daban cuenta que por méritos humanos nadie nunca jamás iba a alcanzar nada. No fue muy favorecida porque era mejor que las otras mujeres. No, fue muy favorecida porque halló gracia. Que otras no habían alcanzado como la alcanzó ella, aunque también la alcanzaron. Pero no nos muestra la escritura de cómo era su vida de oración. Sí nos muestra que estaba preparada a la altura de las circunstancias para poder ser el instrumento que Dios necesitaba para que en una forma milagrosa pudiera venir el Mesías. No anduvo como la esclava de Abraham que le hacía burla a Sara porque no podía quedar embarazada. ¿Ve la diferencia? Y a veces pasa en la iglesia también. ¿Por qué tiene que hacer cosas? que usted sabe que está hiriendo al otro. ¿Qué tiene adentro de las entrañas? Que las obras de la carne se manifiesten es una cosa, pero que tenga intención de hacer poner mal a otro, de hacer algo para que el otro se sienta mal. Eso lo hizo la eh, Agar, la que tuvo por hijo de Ismael, y no se llevó ninguna bendición. Si no miremos hoy los árabes y los hebreos como están enfrentados y se matan unos con otros consecuencia de eso de su actitud la madre del Mesías, una chica del montón de ninguna familia rica por eso dice exaltaste a los humildes podría haber elegido a una princesa podría haber elegido a alguien de la realeza sin embargo la eligió a maría una chica del montón. Pero que no era del montón. Pero Lucía, como que era del montón para que trajera este mundo a quien cambiaría la historia de la humanidad. Y cuando estaba embarazada nunca le hizo burla a ninguna hermana hebrea, por el contrario. Ahí la vemos en su oración y en su relación con su parienta Elizabeth. Y vemos que Dios no se equivoca. Cuando le da algo a alguien que otro no tiene, no se equivoca. Y pasa por ahí, hay quienes reciben cosas que otros no reciben. Y los que no reciben se enojan porque otros reciben, porque ellos también quieren recibir, pero no encuentran la manera. Y con la bronca y con el pensar, si yo soy más grande que él, ¿por qué le dio a él y a mí no? Esa forma de pensar es los que hace que suframos pérdida. Porque recuerde y terminamos con esto, siempre el problema del ser humano es su carácter. Siempre. Siempre el problema del ser humano es el carácter. Por ahí busquemos y, y, y los que tienen comezón de oír, que hace que se amontone el maestro que hable en fábula, son justamente eso, lo que no le gusta que se metan con su carácter. Y el gran problema está ahí en el carácter. Y la transformación de nuestro carácter tiene que ser una realidad, porque eso es santificación y eso es lo que nos lleva hacia las puertas de la ciudad celestial. ¿Cuánto entendieron? ¿Para qué vamos a seguir hablando? Nos ponemos de pie. Así que... Cuando ve a alguien muy favorecido, no es porque es mejor que usted, es porque halló gracia. Y si halló gracia porque la buscó con toda humildad. Hace mucha falta que aparezcan los benditos entre los benditos hoy.